Hace 243 años, en la anterior Guerra Santa, ¿no estaban Seiya y los demás caballeros de bronce para defender a Atena y a la tierra del poderoso Hades? Pero su principal fuerza de ataque eran los caballeros dorados de ese tiempo. Esta es la historia de Doco de Libra, el sabio guerrero de la perseverancia, y esta es, en definitiva, la batalla más difícil que tuvo que superar. Mientras que todos los caballeros de Atenas estaban en busca del lienzo perdido navegando en un barco que usaba el poder de Poseidón para ubicarlo, el caballero dorado Doco de Libra tenía otra misión. Él llevaba consigo un frasco que contenía la sangre de la diosa Atena que había peleado en la anterior Guerra Santa. Deuteros, el caballero dorado de Géminis, le había encomendado a Doco llevar la sangre hacia la estatua de Atena y le dijo que con esto definitivamente ganarían la guerra contra Hades. Así que Doco se dirige al santuario, pero al llegar ve que todos los caballeros que cuidaban estaban muertos y junto a ellos estaban dos de los espectros más poderosos de Hades, Gordon de Minotauros y Queen de Mandrágora. Ellos habían venido a destruir la armadura sagrada de la diosa Atena. La existencia de esa maldita armadura puede cambiar el curso de la Guerra Santa. Por ello, debemos destruirla. No permitiremos que siga interviniendo en las Guerras Santas. Doco sabe lo que debe de hacer. Si la sangre se esparce en la estatua de Atena, podría llegar a la armadura y así derrotar a Hades. Así que no puede retroceder. Gordon da un paso al frente y con su gran hacha hace un tajo en el suelo. Destruye el piso por completo. Doco logra esquivarlo, pero se queda sorprendido por el enorme poder de este ataque. Gordon quiere demostrar que su hacha es el arma más poderosa de todas, así que le pide a Doco que saque sus armas doradas en contra de él. Vamos, Libra, utiliza tus armas. He escuchado que el caballero de Libra tiene 12 armas en su armadura. Armas capaces de destruir las estrellas. El espectro decide matarlo con un poderoso golpe, la fulminante gran hacha aplastante. Y Doco es derrotado con un solo golpe. Con tal poder, Gordon no solo derrotó a su rival, sino que ha destruido el techo y ahora se puede ver la majestuosa estatua de Atena frente a él. Confiado más que nunca en su poder, carga su cosmos para destruir la estatua de la diosa, pero de pronto aparece un dragón dorado que golpea con fuerza el brazo del espectro, incluso le hace un corte ligero en el rostro. ¡No! ¡Es el filo de una espada! ¡Es un cosmos agresivo con forma de dragón! Una silueta poderosa se pone delante de ellos. Es Doco, pero esta vez él está usando las armas sagradas, dos espadas doradas que tiene la armadura de Libra. Esto emociona a Gordon de Minotauro. Él había estado en batallas en contra de los más poderosos y el hacha de su brazo siempre ha ganado sin importar con qué arma se enfrente. Si destruyo tus armas de Libra, mi brazo se convertirá en el arma más fuerte sobre la faz de la Tierra. Ambos guerreros chocan sus armas y se crea un estruendor en el cielo. A pesar de la resistencia del caballero dorado, la fuerza de Gordon es superior y comienza a agrietar una de las espadas de Libra. Así que Doco cae sobre una columna que termina enterrándolo. Confiándose, le da la espalda al cuerpo de Doco, pero una explosión ilumina el cielo. El dragón se manifiesta nuevamente. El caballero de Libra está de pie. Esto es completamente imposible. Después de haber recibido tantos ataques, Doco sigue de pie sonriendo con su espada tan brillante como el sol, pero esta vez se saca la armadura y esto solo puede significar que se está jugando el todo por el todo. Confiará en que su ataque será lo suficientemente fuerte para derrotar a tan poderoso espectro. Desde un principio una sola espada sería suficiente contra ti. El espectro no tolera esta insolencia y cargando todo el poder que puede en su brazo derecho, se dispara en contra de Libra. Está listo para matarlo y reclamar el título del arma más poderosa, pero el cosmo de Doco está en su clímax y termina apuñalando el antebrazo de Gordon con la punta de su espada. Pero a pesar de esto, Gordon no retrocede y presiona aún más con su hacha. Sin embargo, el poder de Doco con la espada de Libra es demasiado y termina rompiendo completamente el brazo de Gordon. Gordon de Minotauro ya estaba derrotado. Sin embargo, de la nada, un ataque le corta la cabeza a Gordon. Doco ve que es Queen de Mandrágora. Él mató a su propio compañero. Esos espectros se prometieron que solo ellos morirían a manos de su propio compañero y no a manos de nadie más, y que de esta forma ellos salvarían su honor. Queen dice que se vengará del caballero dorado de Libra por haber derrotado a su amigo. Tomaré tu cabeza
cabeza, Libra. Morirás en nombre del lamento de Gordon y de nuestra misión. El segundo combate acaba de empezar. Doko comienza a tener problemas contra este espectro porque puede oler la sangre. Y no solo percibe la sangre de Doko, sino también la sangre de Athena. Así que, si se da cuenta, podría tomar ventaja de la situación rápidamente. Uno de los látigos de Quinn lo ataca, pero afortunadamente Doko logra esquivarlo. Protege la sangre de Athena que está dentro del escudo. Viendo esto, Quinn con sus látigos toma la pierna y con su poder intenta cortarle la cabeza a Doko con su ataque. ¡Navaja de flores sangrientas! Afortunadamente, Doko logra evitar el ataque, pero le hizo una gran herida en todo el pecho y debido a eso deja caer el escudo y con él la sangre de Athena. Quinn logra tenerla en sus manos, presiente un gran poder en ese pequeño frasco. Ahora sabe que es la sangre de una diosa. Escuché alguna vez que para revivir una armadura muerta se necesita una gran cantidad de sangre. Entonces, la sangre en este frasco debe ser la clave para la resurrección de la armadura de Athena. Doko trata de recuperar el preciado recipiente. Sin eso, todo estará perdido. Cada gota cuenta. Pero Quinn termina destruyendo el frasco y la sangre de Athena se derrama. La mayor ventaja que tenían los caballeros se ha perdido. Ahora, la resurrección es imposible. Doko queda en shock viendo en el piso la invaluable sangre de su diosa y Quinn está listo para vengar a su compañero con su técnica. Pero entonces y de la nada, Doko desata un gigantesco cosmos que domina cada molécula del espacio. Uno tan grande que con solo la presencia de este poder hiere al espectro. Quinn no entiende cómo este caballero puede tener tanto poder. Mientras escucha una sola frase. ¡Los 100 dragones del Rousan! Con este gigantesco ataque destruyó a Quinn sin dejar rastro alguno. Doko recuerda que hace poco Hades lo hirió con su espada y él debería estar muerto, pero el caballero dorado de Deuteros de Géminis lo salvó colocando unas gotas de sangre de Athena en sus heridas. Sin embargo, siente una presencia. Otro espectro más ha llegado a pelear. Este enemigo ha dispersado en el viento un veneno que la ha paralizado a Doko. Este es el veneno de Basilisco. Ya no podrás moverte. Antes de que te vuelvas una amenaza para mi amo Radamantis, te destruiré. Doko, con un cuerpo al borde de la muerte, aún tiene que darlo todo de sí para poder ganar y usar la sangre de Athena que está dentro de él para conseguir la armadura divina de Athena. Nadie podría pedir más a este guerrero. Peleó contra dos espectros de los más poderosos y está soportando tanto un cuerpo destruido por las heridas. Ha perdido casi toda su sangre y aún así debe pelear contra este hombre, Silphid de Basilisco, el sirviente más leal del juez Radamantis de Wyvern. Yo soy Silphid de Basilisco, la estrella celeste de la victoria. Reconozco a este gran y poderoso hombre como mi superior, Radamantis de Wyvern. Radamantis había sobrevivido a su batalla con Cardia y estaba recuperándose en el castillo de Hades porque el dios del inframundo le había permitido obtener algunas gotas de su sangre. Silphid admiraba demasiado a Radamantis porque Silphid nació con un enorme poder y no creía que existiera alguien lo suficientemente fuerte para detenerlo. Es cuando Radamantis llega y lo vence fácilmente. Silphid no permitirá que nadie estorbe a su amo, así que con una velocidad admirable sostiene el cuello de Doko y lo estampa contra el suelo. Silphid no se anda con juegos, es un guerrero que caza para cumplir su deber. Sin tiempo que perder, enciende su cosmos y desata un veneno tan letal que hace que cualquier cosa muera, desde las plantas hasta las flores, volviéndolas todas en polvo. Nada, vive una vez que abro mis alas. Es hora de despedazarte. ¡Aletazo de la aniquilación! Este ataque dispara a Doko varios metros y empeora su estado físico. Silphid está listo para cortarle la cabeza y entregárselo a su amo Radamantis como trofeo. Pero en menos de un parpadeo, un poderoso golpe lo ataca en el rostro haciéndolo sangrar. Todo esto mientras sonreía. Está claro que este guerrero aún no termina su trabajo. No importa cuánto le cueste, cada golpe que reciba lo responderá con su perseverancia al seguir levantándose una y otra vez con una sonrisa en el rostro.
qué pena. En verdad, no sé nada de tu amo, pero un viento que solo trae devastación no podrá contra mí. Doko piensa que este espectro es bastante parecido a un caballero dorado que murió en batalla al inicio de esta Guerra Santa, Albáfica de Piscis. Este caballero no podía acercarse a nadie porque mataba a todo aquel que se le acercaba debido al veneno que producía. Y Silfid está harto de matar a personas solo con su presencia, pero nuevamente Radamantis lo cambia todo. A Radamantis no le afectaba este veneno de Silfid y Doko sabe que puede soportar esto. El caballero dorado recuerda este sentimiento de soledad que tenía su amigo Albáfica. Esta soledad pura, hasta incluso su muerte estuvo solo. Doko no quiere dejar que nadie más se sienta así otra vez y en vez de responder con otro golpe, le responde al enemigo con un abrazo. ¡Maldito! ¿Acaso estás loco? Doko quiere que su enemigo conozca otra felicidad además de matar y pelear. Quiere que sepa que no debe estar solo. Quiere que sienta esperanza, al menos por un momento. Pero Silfid no está de acuerdo. No conozco otra dicha que no sea servir a mi amo Radamantis. A mi pensar, no hay otra forma de vivir. Doko no dejará que su enemigo se rinda y se entregue a la enfermiza masacre. Siempre hay esperanza y redención para todos. Así que Doko sujeta con tanta fuerza a su enemigo que termina rompiéndole la columna para que después de unos momentos, él se desmaye debido al dolor. ¡Esto es increíble! Doko acaba de derrotar a 3 poderosos adversarios. Ha sufrido dolor en cada fibra de su cuerpo, ha perdido grandes cantidades de sangres y sufrido heridas de toda clase. Podría descansar, podría esperar que alguien llegue en su ayuda, pero este caballero es el significado absoluto de lo que es la perseverancia. No se detendrá hasta cumplir su deber, incluso si esto le cuesta la vida. Debo usar mi sangre para bañar la estatua de Atena. Si Doko lo logra, él podrá obtener la armadura de Atena. Pero en un segundo, unas alas negras de acero aterrizan delante de la estatua. Sus ojos no lo engañan. Es Cagajo de Venu, el nuevo juez del inframundo nombrado por Hades. No hay tiempo para pensar. Él ya sabe para qué vino. Así que con sus pocas fuerzas, Doko lanza un golpe contra el espectro. Pero este lo esquiva y le asesta un duro codazo en la nuca que lo deja en el suelo. Cagajo le ordena que Doko le entregue la sangre de Atena. Si no lo haces, tendré que arrebatártela. Tú eliges. Cagajo ya no tiene tiempo y lanza su crucifijo Ang hecho de fuego. En un segundo, esta cruz sostiene a Doko de sus extremidades quemándolo. Esta cruel habilidad es la crucifixión de la llave de la vida. Quebrando en pedazos el cuerpo de Doko, hace que toda la sangre que sea posible caiga sobre la estatua. Y es en ese momento que la sangre divina libera la armadura sagrada de la diosa Atena. Pero cuando Cagajo está a punto de tomarla en sus manos, nuevamente aparece Doko de Libra. Y con el poco poder que le queda, toma la armadura y se tira a la montaña buscando escapar. Atena, aunque yo muera, cumpliré mi misión. Cuando el juez del infierno se apura a llegar contra Libra, ve algo que lo deja sin palabras. Otro caballero dorado sostiene el cuerpo de Doko, con el cual logra escapar con una técnica a otra dimensión. Este caballero era Defteros de Géminis, el cual se burla de Cagajo diciéndole: hazme el favor de informarle esto a Hades. Dile que Géminis y Libra van hacia el Lost Canvas y que en este momento él será derrotado. El caballero de Géminis, que había rescatado a Doko de Libra, velozmente le borra la mayoría de la memoria a Doko para que así no recuerde el gran secreto de cómo obtener la armadura sagrada, ya que era un secreto que únicamente debía residir con el patriarca. Este es Doko de Libra, el caballero dorado de la perseverancia. Suscríbete para más.